Hello, my friends. Ah, so. Después que vean esta receta, my friend, jamás en la vida van a quererse comer el plátano maduro de otra manera. Así que miren bien para acá. Miren, aquí tengamos tres plátanos maduros. Three. Palabras en inglés. Lo compré ahí a tres por día. Había una oferta tres plátanos por 10 dólares. Lo compré. Ustedes siempre aprovechan la cosa. Lo pongamos ahí. Aquí tengamos azúcar. Azúcar white. La azúcar buena es la blanca. Porque la negra a mí también me gusta. Pero me gusta más la blanca, vean. También tengo por aquí un pote de hacerte my friend. O sea, ya tengo de chiquito. Porque el otro me acabó. Porque ustedes saben que yo cocino demasiado, my friend. Eso sí, vean. Este me costó a mí 5 dólares. Este está más barato, lo pongamos aquí. Por aquí tengamos, my friend. Vean para acá. Candela, eh, perdón, canela, vean. Ahí compré yo eso. Me dieron esa fundita de ese color. ¿Por Porque, porque di que sale más barata. Y aproveché. Ahí me costó esa 8 dólares. Y me di en un rumbo, my friend. Esa me da a mí para hacerle. Y cuatro recetas más, las pongamos aquí. Y por aquí te my friend, una hojuelita o oh, marga. Esto me encanta, my friend, porque ustedes saben que mientras yo cocino, siempre estoy comiendo para que para hidratarme. Ah, so, entonces, my friend, lo primero que vamos a hacer, vean, es pelar la banana, o sea, los plátanos, palabras en inglés, vean, le hacen una raya por el mismo medio, así con mucho cuidado, vean. Le van quitando la cácara al paso, así vean. Esta cácara se va así suave, ¿por qué? Porque el plátano está maduro, o sea, está mareado. Y cuando está así, mareado, como si fuera de mondongao, se quita de una bebé. Ahí la quitamos ya. Le quitamos a cosita que está ahí, parece que era un moquito. Entonces, ahora vean, agarramos el otro así, el mismo procedimiento. Le hagamos ahí la rayita así. Con mucho cuidado. Ahí que va. Bueno, un chime corto. Ahí vean. Le hacen así, my friend. Vean. Vean. Si ustedes le ven algo prieto, eso no es que está dañado. Eso es que el plátano está madurando. Y ustedes saben que ya está cambiando a otro organismo. Vean, pongamos ahí. Entonces ahora vean. Eh, por ese lado, vaya, my friend, nunca lo hagan por ahí. ¿Por qué? Porque no va a cortar. Porque ya eso está aprieto. Vean, ustedes saben. Porque eso es como una operación que le enseñan al plato. No hay, vean. Con mucho cuidado, vean. Lo van rajando así. Le quitan el pellejo así el pasito. Vean, ahí. Eso. Pero aquí, yo lo no, my friend. Todavía está volviendo ahorita que huelo Cuando uno prenda la estufa. Vean, entonces ya, my friend. Vean este, my friend. Este salió dañado y ¿vale? Entonces lo que hay que hacer, vean. Lo parten ahí, ¿verdad? La cácara la ponen ahí para los chivos. Entonces lo partemos así. Ahora, vean, así, vean. Chequen para acá. Así. Uno. Y two, palabras en inglés Bueno, en talito, ella. Ah, so, entonces, vean, my friend, Ahora vamos a ponerle la candela Eh, perdón, que valga La canela, vean La van a coger, vean Y le van a hacer el pasito Así le van a hacer un picha Ahí ustedes vean la van a entrar así ¿Para qué? Para que coja el zumo por dentro del plátano maduro, vean Entonces le hagamos lo mismo así Al otro Ok, vean La canela yo la economizo Pero si uno quiere hacer la receta Que de buena, sabrosa Al que gatarla. Porque la compramos, ¿para qué? Para gastarla, vean Entonces ahí, ahí le hagamos lo otro así, ahí bueno, que va. Ahí, ahí, okay. Entonces ahora vean ahí, my friend, eso. Yo sé que le está doliendo un poquito, pero no importa porque hay que comer como los ricos, vean. Ya que ustedes le hicieron ahí, my friend, ya totalito. Esta la guardamos para mañana para el desayuno. Ah, so. Entonces ahora, my friend, echamos el aceite así, vean por arriba. Así, pero un poquito, no mucho, vean. Ahí está bien ya. Luego, my friend, echamos los plátanos maduros, vean. Two. primeramente echamos tú vean que la esté un poquito caliente no mucho vean echamos four ok entonces ahora my friend pero yo creo que falta uno Ah sí, falta el principal el de ignacio vean entonces echamos este ahí lo echamos una esquinita porque a él le encantan esos plátanos así esto se llama my friend plátano pasado o sea plátano guisado como los ricos vean ahí lo movemos un poquito ahí entonces, luego, my friend, vean, le damos la vuelta. Si vean ahí, le dan la vuelta para, qué? para que cojan un poquito de color y se pongan amarillento. Vean, eso se pone amarillento de una vez. Eso no hay que durar ni que 5 o 4 horas, porque eso son estufas, vieja. Porque la estufa mía es lo que más calienta, my friend. Gracias a Dios. Si Dios quiere, cuando me den el doble en diciembre, la voy a cambiar, vean. Entonces, my friend, ahora vean, ya que están ahí listos, le echamos, vean, lo principal: la azúcar, azúcar blanca, azúcar white. Como le dije, me gusta la azúcar prieta, pero que la guay sabe mejor. O sea, la blanca, vean, le echamos un vaso de agua, vean, así, eso. Y ya que ya está hueliendo como lo rico. Luego my friend lo movemos así vean ahí al pasito lo mueven Yo sé my friend cuando ustedes hagan esta receta les va a encantar Porque yo soy un chef demasiado caro my friend Yo trabajaba en un picapollo pelando plátano Pero yo siempre estaba mirando y cocinaba Estaba más pendiente ahí que lo que yo estaba haciendo Y por eso aprendí a cocinar como los ricos Vean le pongamos la tapa entonces my friend Y ahí lo vamos a dejar my friend por 10 minutos Luego de 10 minutos my friend le quitamos la tapa Vean le hagamos así bien para que Para que el agua no le caiga la estufa Y después la tufa coja mojo Vean, entonces ahí, vean, lo volteamos ahora Eso, pero qué olor Seguro está a la vecina pegada de la puerta una vez Porque esto es un olor, my friend, increíble, vean Luego que lo volteemos así Asegúrese que lo voltee todo, my friend Así, ¿para qué? Para que los plátanos cojan bien El azúcar, el sabor de la canela O sea, el flavor de la canela Palabras en inglés De este inglés mío, demasiado avanzado, vean Entonces ahora, my friend, ya Ahí le pongamos la tapa, ahora, vean Y ahí lo vamos a dejar por 15 minutos más Ah, so. luego de 15 minutos, my friend, le quitamos la tapa. Me estaba bañando, pero es algo más fría que el día antes aquí en Nueva York. Vean, entonces vean, my friend ya está amarillo. Eso quiere decir que ya está. Entonces lo pongamos el plátano, marga, pero es lo tiene. Apagamos la estufa. Entonces ahora, my friend, lo dejamos ahí por 10 minutos. ¿Para qué? Para que se enfríe. Ah, so. Y miren para acá, my friend, cómo quedaron nuestros plátanos sancochados, eh, perdón. Nuestro plátano pasado. O sea, nuestro plátano guisado como los ricos. Esta es una receta, my friend, para chuparse los dedos y no de las hambre. Que Dios me lo bendiga a todos, my friend. Y se les quiere mucho de este lado. Ah, so.